Lo molestamos a Marcelo Medrano, hace un montón que queríamos hablar con Marcelo, tener una charla, bueno, un año, el año pasado y este año muy agitados, así que ¿te parece que arranquemos con esto que había salido en muchos medios, que tampoco fue muy profundizado, pero la gran cuestión, uno de los grandes elefantes blancos en la justicia argentina, que es la complicidad civil en el golpe de Estado del 76, ¿no? Hay una declaración tuya y de Beatriz, no hay golpes militares, hay golpes cívicos militares. Sí, exacto. Creo que, a ver, la línea o la matriz es esa. Es imposible pensar que lo que ocurrió en Latinoamérica en general y en Argentina en particular se podría haber hecho solamente desde el punto de vista del accionar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esto es, digamos, una punta ideológica y también una sensación de todo sentido común. Es imposible. Después habrá que ver responsabilidades y en términos culturales qué responsabilidad ocupa cada uno, pero desde ya que es imposible concebir lo que pasó sin asumir la responsabilidad de la pata civil, digamos. En ese marco, en el juicio del año pasado, con Beatriz asumimos la responsabilidad de intentar ir a un debate con formato jurídico para buscar otras miradas o visiones. Esa es otra discusión acerca de para qué sirve un debate penal en términos históricos y culturales como el de lesa humanidad, que son distintos a otros juicios desde ya. Y desde esa perspectiva, intentar trabajar la cuestión de los medios de comunicación, la presencia de médicos al menos vinculadas a la gente que está muerta o desaparecida, y también así lo de la justicia. Hoy, a 3 años del inicio del debate y a 6 años de haber estado trabajando en esta temática, con Beatriz tenemos la convicción de que el Poder Judicial, si bien no podemos hablar de una complicidad absoluta, fue parte esencial de este proceso, y que la estructura de los juzgados federales, al menos de Neuquén y de Río Negro, están seriamente comprometidos en el accionar de las Fuerzas Armadas. Después habrá que ver desde qué punto de vista, en qué cariz, con qué grados de responsabilidad, como todo, en términos penales, digamos. Pero en términos políticos, culturales, históricos, esto es innegable. Así que para nosotros esto es una herramienta fundamental para entender de qué fue esto de matar 30.000 personas y cómo se pudo lograr. Después la historia dirá si se hizo bien, si se hizo mal, pero al menos poner sobre la mesa de debate estas cuestiones que a veces pasan desapercibidas. Y también en esto es importante asumir, y acá me hago cargo de que soy civil y no participé directamente, obviamente, de esta época, pero es una buena forma de no pensar, decir que la única responsabilidad fue de una cúpula del ejército con un brazo armado y algunos policías que hicieron esto. Nos da mucha tranquilidad en términos de sociedad civil. Nosotros decimos no, hagámonos cargo que fue imposible, y desde esta óptica pensar el proceso y la dictadura en su conjunto. Así que eso es un poco el caminito que intentamos ir haciendo. Si nos puedes explicar en los términos en los que se pueda, entendiendo que obviamente hay un montón de cosas que están en una etapa de sembrado, ¿no? Mucho no se puede profundizar, tal vez para no caer en detalles técnicos que para los de a pie, digamos, son insalvables, pero ¿en qué parte del engranaje entraría un juez o un funcionario judicial en la maquinaria genocida? ¿En qué parte del engranaje entras cuando niega los habeas corpus? ¿Qué uh-huh. es lo que nos puedes contar? En realidad, para nosotros forma parte esencial de la impunidad. La impunidad como categoría jurídica, la impunidad como categoría política. Es la soledad absoluta, la falta de cualquier tipo de garantía. Cuando uno no tiene ningún tipo de garantía, hay herramientas para recurrir al Poder Judicial, y el Poder Judicial no hizo absolutamente nada. Esta sería una primer perspectiva. Una segunda perspectiva es, en términos de acciones, ¿qué hizo el Poder Judicial para garantizar la impunidad? Y acá sí hay grados y escalones, y digamos, el trabajo de investigación va a ser también pensar
si antes de que asuman en la estructura del Poder Judicial no estaba este pacto de impunidad. No es lo mismo, al menos para pensarlo como forma de engranaje, como vos dijiste en el accionar, un secretario que venía trabajando desde el 72 o desde el 71, desde el 70, que a partir del 76 se encuentra con una realidad que no hace lo que debiera hacer, que un pacto previo al 76 donde te dicen yo te voy a poner de juez federal para que vos te hagas el boludo con todo lo que va a pasar acá, porque nosotros sabemos qué es lo que va a pasar y vos tenés que garantizar que esto no se sepa. Acá viene el tema de las denuncias por privación ilegítima de la libertad, por torturas, por secuestro, y también esta herramienta que básicamente es esencial para la libertad del ser humano, que es el habeas corpus. Cuando los familiares, y esto está constatado, se encontraban con que un grupo de tareas o la patota o alguien de un día para el otro desaparecía, no tenían muchas más herramientas que ir al comando, donde la respuesta consabida era nosotros no sabemos qué pasó, y luego, o en primera instancia, recurrir al Poder Judicial. Cuando la respuesta del Poder Judicial era idéntica a la del el comando o la policía, tenemos un problema estructural donde probablemente funcionaban como engranaje. Esto es un poco la mirada en general. Después habrá que ver qué delitos y cómo se imputan, esto por ahí es secundario. Lo importante es esta convicción que tenemos acerca de que garantizaban impunidad. Dicho en otras palabras, no estuvieron a la altura de lo que tenían que hacer. Se comprende, pregunta uno de los más neófitos, ¿no? ¿Como delito de lesa humanidad? Se comprende como delito de lesa humanidad porque de lo contrario no se podrían juzgar. El paraguas para poder juzgar delitos es que sea de lesa humanidad después de 37 años de sucedido. Y quería decir algo que por ahí no tiene... Lo digo porque uno tiene en la retina que es el militar, porque es la mano, ¿no? La mano de obra, digamos, y uno no se imagina que un juez también puede entrar, claro, porque bueno, firmaba papeles y todo eso. Por eso te preguntaba, ¿eso también implica que es un delito de lesa humanidad? Exactamente, exactamente. Que esto, cuando lo charlamos con Beatriz, estuvo sobre la mesa la palabra que me parece interesante. No es una casa de brujas, pero debe servir. En esta impronta que veníamos hablando de reflexionar acerca de cómo se pudo lo que se pudo, cómo se pudo la barbarie, hay que analizar todos los matices. Y se pudo porque había gente del Poder Judicial que formaba parte de esta estructura que deliberadamente no hizo lo que tenía que hacer. Por miedo, por convicción, no interesa, pero insisto en este concepto. No es una casa de brujas, pero también es una forma de ver que la barbarie se pudo por gente como esta, por gente que no comunicaba, por gente que hacía las cosas mal desde un estrado, desde una secretaría, por gente que firmaba certificados de autopsia trucho frente a una muerte por otras razones, y también por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Nosotros estamos en esta emisión especial con Marcelo Medrano, metiéndonos en esta decisión de investigar la complicidad judicial respecto a los crímenes de la dictadura. Nos queda un bloque más, así que un pequeño corte y rápidamente seguimos en esta emisión especial acá desde el Canal 8.